Hola, hola, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un video más de Pokémon Espada. Y bueno, después de que el capítulo anterior hayamos hecho muchas cosas y al final no hicimos nada, vamos a continuar en el que tal vez sea el último capítulo de la serie, ¿ok? Primero que nada, déjame ver si es que no explota mi juego por jugar el pinche Pokémon. A ver si es que se... Cuando se activa la... Este. Ya. Parece que no. Parece que no explotó. Cuando se activa el... ¿Cómo se llama esto? El nitro de la... Esta es cuando explotó ayer. Bueno, ayer, en el capítulo anterior. Entonces, bueno, este capítulo, como les dije, tenemos que hacer un montón de cosas. Primer punto. Venir aquí. En teoría aquí sale Pimpole, Pimpinole o como se llame. Lastimosamente no aparece. Pero bueno. Veamos que me dice aquí este hombre. Bueno, esta chica. Pero les explico, se supone que para conseguir a este Pokémon Pimpole, ni sé qué, que es el ultraente, el moradito, tenemos que primeramente terminar las tres cosas. Entonces, esta leyenda, la leyenda 1, está puesto un visto. La leyenda 2 está puesto un visto. La leyenda 3 está puesto un visto. Y aparte tenemos esto que no sé por qué, pero bueno. Ah, es para separar a Calyrex del este. Entonces, cuando tenemos estas tres completadas, nos vamos a la aventura Dynamax. Y hacemos 15 aventuras Dynamax de manera exitosa. Entonces, se supone que nos dan a Poipole. Se supone. No sé si me estoy faltando algo, pero bueno. Entonces, estos son todos los Pokémon que he conseguido con las aventuras Dynamax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 Pokémon han atrapado en las aventuras Dynamax. Y no aparece el Poipole aquí. No sé por qué. Pero bueno. Antes de seguir con esto, vamos a irnos hacia... Vamos a descartar lo que les dije el capítulo anterior, ¿sí? Nos vamos hasta acá a la colina del Maxi Árbol. Y vamos a descartar lo que les dije el capítulo anterior. Que como no entregué la misión, entonces todavía no podía capturar a Keldeo, ¿no? Entonces ahora ya entregué la misión. No me jodas, pero loco, pero mira cómo estamos pasando. Estamos... Olvídalo. Como ya entregué la misión, entonces en teoría ya puedo atrapar a Keldeo. Ya se desbloquea el evento chichigua este de Keldeo, ¿no? Entonces, aprovechando que tenemos a los tres Pokémon, que creo que tenemos a los tres Pokémon en el equipo, pues vamos a atrapar a Keldeo. ¿Ok? Dragonite. Casi digo Dratini. Dragonite. Y tal vez es necesario atrapar a Keldeo para poder conseguir al coso ese. Bueno, en fin. Nos volvemos a poner aquí, al lado del este. Volvemos. No, espérate. Bueno, ya. Aquí puedo revisar que están los tres, ¿no? Les juro que mi compu puede explotar, güey. Ya debo este año 2021, tengo que cambiar de gráfica. Y de, o sea, de toda la armadura. Porque parece que mi compu ya está dando lo último con los últimos juegos de última generación, entre comillas. Entonces ya toca, güey. Bueno, sí tenemos los tres, ¿no es cierto? Chévere. Entonces, vamos a proceder a cocinar. Entonces, ya incluso ya usé este puerro, usé, en cámara usé la manzana y la hierba.
El puerro también ya lo usé y ahora vamos a usar patatas. Ok. Y bueno, esto creo que no hay mucha diferencia. Aquí vamos a poner tres de estas. Y algo que tenga bastante, dos de estas. Ya. Todo listo. Ya. Entonces, voy a intentar hacerlo lo más rápido que pueda. Así que va a sonar el teclado muy chistoso, pero. Pero ni modo. A ver. Estoy aplastando lo más rápido que puedo. Lo cual es mala idea, ¿no es cierto? Ya viene acá a ver cómo consigue este hombre. ¿Qué será? ¿Media hora después? ¿Con el dedo roto? Ya. Remueve bien. Pum, pim, 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 pim. Supongo que tengo que escuchar, estar escuchando un sonido terrible del teclado, pero bueno. ¿Qué será? Listo. ¿Y este cómo es? Así. ¡Pum! Le atiné, ¿no? En teoría, no sé. Ya, a ver si me dan una mejor puntuación. Ok, todos están felices porque les gustó mi comida. Curry con patatas. ¡Qué hambre! Y me dio hambre, güey. Me dio hambre. Me dio hambre a estas horas de la noche. Y al parecer le encantó a nuestro querido Terraquión, que pensé que era tierra, tipo tierra, pero no. Pero no. No mismo. Bueno. Veamos. En teoría. Aleluya. Aleluya, güey. Ya vamos a grabar aquí por si acaso. Ya sé que tiene auto guardada, pero. Por si acaso. Y. Ya. Aunque ahorita que lo pienso, yo sí quisiera poner a mis Pokémon más fuertes, ¿no? Por si acaso este me quiere reventar, güey. O sea, lo importante ahora que aparezca. Ahorita ya no importa, ya puedo cambiar de Pokémon. Y no debería tener problemas, ¿no? Como pueden ver, aquí ya está Regieleki. Aquí. Para nuestra siguiente captura. Bueno, todas las guías que he visto, tanto en YouTube como en... ¡Prra! Tanto en YouTube como en internet, así en páginas, dicen que atrapar a este tipo es complicado. Veamos si es verdad. No voy a usar la Master Ball. Tal vez la Master Ball la use en Regigigas. Aunque no. A ver, aguanta, aguanta, aguanta. Si hacemos un pequeño... Si hacemos un pequeño... Recorderis, ya no nos falta nada, ¿no? Porque Regigigas se hace una mega incursión. Entonces lo atrapo con una Pokébola normal. ¿O no? Las mega incursiones que no sean aventuras Dynamax sí se atrapan con Pokébola normal, no estoy seguro, pero bueno. Me falta Poipole, que se atrapa como regalo. Necrozma, que se atrapa como aventura Dynamax. No necesito una Master Ball. Tengo a Mewtwo. No tengo Celebi ni ningún Pokémon que sea de evento. Así que yo creo que es una buena idea, ¿no es cierto? A, B, X. Yo creo que es una buena idea. Usa la Master Ball, aunque nivel 65 no es mucho, güey. No es mucho. El problema es que no quiero abrir el... No quiero abrir la compu porque siento que va a explotar la tarjeta de video. Así que vamos a ver si puedo buscar aquí mientras grabo el video, ¿ok? En el ratio. Ratio de captura. En... incursiones. Pokémon Espada. ¿Listo? Vamos a ver qué dice. Y voy a intentar luchar un poco con él a ver qué tal me va. Es que todas son eficaces, güey. Me voy a matar, güey. No vale. ¿Qué tipo es Geldeo? Sé que es tipo lucha, pero no sé qué más tipo es. Poco eficaz, eficaz. Poco eficaz este. Nativa 4, ni sé qué, funcionamiento. Es
establecer la incursión. Una vez elegido se puede cambiar el Pokémon si puede tener suficientes jugadores. La incursión se generará automáticamente. El nivel de los Pokémon será 70% de ni sé qué. A ver, sigamos intentando. ¿Cuál pega menos, güey? Es que no quiero matarle. Este pega menos. El Pokémon se encuentra en su forma de nada más permanente. Un maxi Pokémon ni sé qué. Algunos de vez en cuando generan anular actividad. Incursiones son inmunes a movimientos que dependen de objetos de equipados. Es inmune a ni sé qué. La la la. Una vez el Pokémon ha sido derrotado, aparecerá un mensaje indicando que está débil y se le dará la opción 4. Estoy pegando bien. No, espérate, ya la cagué. Y se le dará la opción a los 4 jugadores de poder capturarlo. Para ello se elige una de las Pokébolas normales de la bolsa que se hace gracias a no sé qué. Si el Pokémon es capturado, la Pokébola usada volverá a su tamaño normal. Si no es capturado, el Pokémon huirá. El ratio de captura. A ver, espérate. Vamos a cambiar hasta mientras. A fin. Ya. El ratio de captura de un Pokémon Dynamax depende de si se juega solo o en multijugador. De si el jugador es el anfitrión y de la clase de incursión. En todos los casos se captura como si le quedara un PS. A ver, vamos a ver. Súper eficaz, joder. Chuta, tengo 30 niveles más, creo que lo voy a matar, güey. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, güey? Pokémon, a ver, tú eres... El hielo es poco eficaz, ¿no? Vamos a intentar darle con un tipo hielo que tiene menos ataque. Dynamax, captura garantizada. Negociación solitario. Dynamax, captura garantizada. Gigamax, captura garantizada. Dynamax de evento. Depende del ratio del Poké. Y Gigamax de evento, 20. No sé qué será Rigas, la verdad. Vamos a ver, espero no matarle, por favor. ¿Cuál de estos le... Este. Por favor, no le mates. Que en teoría es poco eficaz. Joder. No que muy difícil. Tendría que haber usado la Master Ball y ya. Aguanta. Tengo una idea. Restar. Bueno, esperemos que se resete el juego. Y mientras tanto, busquemos lo de Regigigas. Regigigas en Pokémon Espada. Bueno, este juego lo empezamos con un fail. Y lo terminamos con muchos fails, güey. Con muchos fails. Vamos a ver. Me pica la pierna durísimo. A ver, para el Pokémon Nieves de la Corona, Regio, conseguimos conseguir a uno, Regigigas. Regirex, Redirago. Tenemos que ponernos en nuestro equipo. Y debemos ir a la celda. Allí debemos investigar. Una formación con 5 rocas y un nido Dynamax en su centro. Se activa. Ya, algo que nos permitirá investigarlo para que aparezca el Pokémon legendario Regigigas de nivel 100. No me dice si sería buena idea usar la Pokébola o no, güey. ¿En quién usar Master Ball? Pokémon Espada. Veamos, todo en internet, chicos. Ustedes a veces me preguntan un montón de cosas y, o sea, todo está en internet, no sé ni por qué me preguntan. A veces estoy de troll y les digo, búsquenlo en internet. A veces sí lo hago bien, pero bueno. La Master Ball es la mejor Pokébola. Tarea complicada en Pokémon Espada y Escudo. Por eso tenemos a Dex ni sé qué. ¿Cuáles son los mejores Pokémon para capturar con la Master Ball? Dreadnought Gigamax. ¿Cómo? Lapras Gigamax, Snorlax. Cualquier Pokémon variocolor. Exagerados. Pokémon Espada, Sarude, Kufu, Urshifu.
Recomendamos que utilices la Master Ball para capturar a uno de los Pokémon variocolor o para atrapar a uno de los legendarios que se agregan con el pase de expansión. Puede ser interesante usar cualquier de la cantidad de eventos que se están realizando en los Pokémon. Pues no me dice nada este profesor, güey. Bueno, en fin, vamos a ir otra vez con estos tipos y vamos a poner primero a Flea. Ya vi que el señor este tampoco está tan poderoso, así que vamos a ir con Flea. Bueno, todos dicen que hay que usar en un moflete. A ver, por favor, no le mates, por favor. Y ¿por qué no se paralizó, güey? ¿Por qué no se paralizó, güey? Moflete. A ver. ¿Por qué no se paraliza? ¿Qué está pasando? Tiene alguna habilidad, no, pero si tuviera alguna habilidad, ya me lo hubiera dicho, no. Habilidad de tal persona impide que se paralice o algo así. A ver, pasa tortazo. Y vamos a ver qué pasa. Vamos primeramente con Rapid Ball, si tenía, ¿no? Veloz Ball. Veamos. Va ahí la bola. No me jodas. Bueno, no importa, tampoco voy a ir, iba a atrapar al principio. Vamos a usar ahora una Ultra Ball. Y si vemos que está muy difícil, pues le mandamos la pinche Master Ball y el Crow. Casi le pego para hacer bien otras cosas, güey. Esto sí va a estar largo. Bueno, con la tontería me está reventando, güey. Con la tontería me está reventando. Es que el problema es que no le puedo paralizar, no sé por qué. Pero ahí sí me va a costar bastante, hermano. ¿Sabían que hay algunos trucos para conseguir la Master Ball ahorita que me estoy buscando esto? Me acabo de acordar. Hay varios trucos para conseguir Master Ball, un montón. Pero la mayoría son usando el botón Home del Switch. Entonces se puede hackear en el Switch, pero aquí no es tan factible. En el emulador, pero bueno. Chuta, no se mueve ni un poquito, loco. Ni un poquito. Complicado. Complicado realmente. Ustedes hacen y se me asenta, dicen imposible. Bueno, si puedo atrapar a todos los espadatines místicos, a las aves legendarias y a todos los Regis,
Sin una Master Ball, yo creo que sí puedo atrapar esta cosa sin Master Ball, güey. ¿No es cierto? No he visto la película de Caldeo, por si acaso. No sé cómo será. Y me están matando a mí todos mis Pokémon. No me lo creo. A ver, veamos qué pasa. Está largo esto, ¿eh? Bueno, aquí dice que puedo atraparla con una Pokébola. Ten en cuenta que Redigas aparece siempre en este único nido si cumple los anteriores requisitos. Sale al nivel 100. No mames. Al nivel 100. Eso es lo que me asusta, man. Pero es que nadie me dice realmente si es que casi lucho. Casi lucho, loco. Si le puedo matar por algún motivo estúpido, uso la Master Ball y me abrió un carajo. ¿Tres? Uf, estuvo cerca. Estuvo cerquísima. Bueno, vamos a intentar ahora sí con la Tournament. Tengo 16, que no son muchos realmente, pero bueno. Una, dos. Uy, 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 uy. Ah, mira, en Pokémon Espada y Escudo aparecerá al nivel 100. Y no puede escapar de ningún tipo de Pokéball, por lo cual podemos escoger sin problema con cuál capturarlo. Confío. Ojo, estoy leyendo, estoy diciendo la fuente. Marca. Marca de marca.com. ¿Listo? Confío en esta página de marca.com. Y usaré la Master Ball aquí. Porque si no vamos a estar aquí infinitamente. Porque aparte no puedo ni dormirle. Así que ahí fue. Tampoco voy a meter mucho drama por la Master Ball. Lo que sí estoy viendo que me voy a demorar. Más de lo que esperaba en este capítulo. Por la tontería de Caldeo. Entonces nada. Un mota Caldeo. No. A la caja. Ya. Yeah. Muy bien. Entonces ahora vamos a ir a por Regigigas. ¿Ok? Bolsa. No es bolsa. Pendejo. Sale aquí. Yeah. Mapa. Verán. Para ir a Regigigas. Tenemos que tener a los 5 reyes. ¿Ya? Y luego de eso. Con intercambio. Con intercambio y todo lo demás. Y luego de eso volamos hacia el desfiladero nevado. ¿Ya? Es súper sencillo. Voy a poner en el título del video dónde encontrar a Regigigas. Para que el video dure media hora. Atrapando un Caldeo. Y todos se enojen conmigo, ¿no? Siempre pasa eso. Entonces, bueno. Llegamos aquí, ¿no es cierto? Donde el tipo este nos vende las dosas. Aquí aterrizamos. Entonces, simplemente caminamos recto hacia el lecho del gigante. Y aquí hay 4 piedras que rodean a un coso de estos. ¿Ya? ¿Se ven que aquí hay 4 piedras? Es porque necesitamos a 4 reyes. No, mentira. Necesitamos a los 5, según yo. Con todo conseguí a los 5, pero... Pero podemos probar, ¿no? Entonces, verá. Tenemos que ponerlos en el equipo. A los reyes, ¿ok? Todos dijeron que son los 5. Vamos a intentar con 4. Veamos si es verdad y descubro aquí la maravilla mundial. Entonces sería... En vez de Virizion... Uy. En vez de Cobalion... Ya... En vez de Terrakion. Y en vez de... Hijo de madre. ¿Qué tipo de Regigigas? No sé ni qué tipo es. En fin. Ay, Flea está muerto. Bolsa. Revivir nomás. Porque puede que necesite revivir máximos contra el señor. Así que ya veremos. Poción máxima. Aquí. Listo.
Ya, ahora usamos los caramelos que tenía por aquí. A este hombre. Toditos. A ver si se va a divertir con problemas con un Pokémon. No. Pero sí intentó. Tengo caramelos de XD. Puta madre. Una mierda. Tengo más caramelos. Tengo caramelos de este, caramelos de M. Quiero llegar a nivel 5 con un Pokémon, güey. Vemos si lo consigo. 96. Uf. Pues va a estar imposible. Tampoco pasa nada, pero bueno. ¿Por qué? ¿Por qué heridos? Ahí, esa es. Ya. Y no tengo caramelo raro, ¿en serio? Habría jurado que he conseguido uno que otro caramelo raro por ahí. Pero veo. ¡Ey! ¿Cómo? Tengo XL. Siempre. Todo el tiempo tuve XL, ¿en serio? Eso no me lo esperaba, güey. Cantuya también. Llega a nivel 100. Perfecto. Y la verdad quisiera guardarme los demás caramelos para otros, para mis otros Pokémon de mi equipo. Y dejarles nivel 100, pero. Pero bueno. Revestimiento. Pues no tiene pinta de que tenga más caramelos. ¿Verdad? Bueno, vamos ahí. ¿Puse solamente 4 o puse los 5? A todo esto. Puse 4, ¿no? Ya. Veamos si con 4 funciona. El nido está vacío. El nido está vacío. Joder. Ya necesito tener los 5 rayos aquí, güey. Entonces, bueno. Vamos a hacer ese chiste. Que sería. Chuta, igual le quito, güey. Tengo que ver qué tipo es. Rechigigas. Creo que es tipo normal, pero bueno. Un legendario tipo normal. Es que lo sabía. Es que lo sabía. Sino que no estaba seguro. Bueno, tipo normal es un tipo lucha, güey. ¿Qué ataques tienes? ¿Cómo se ve? ¿Ataques? ¿Ataques, güey? Hada, fuego. Bueno, muchos Pokémon. Y eléctrico normal. Ah, que tienes el de este. No, entonces dejémosle a. ¿Cómo es? Saquémosle a Flea. Dejémosle a Cantuña. Yo sé que Flea ha sido el mejor Pokémon que tiene en el equipo, pero. Pero. Acabo de darme cuenta que no se está grabando la. ¿No se está grabando la cámara? ¿O qué pasa? Sí, ¿no es cierto? ¿Hola? Creo que se quedó trabada la cámara, güey. Déjame probar si es que puedo arreglarlo en vivo. Si no, pues nada. Se quedó conmigo. ¿Desde qué momento está así, güey? Ya. ¿Hola? Bueno, no sé si estará funcionando, ¿no? Pero en fin. Ya, ahora sí. En teoría, como les dije, tenemos a los 5 regis. En bolsa no, boludo. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 regis. Y nos vamos a volar, como les dije. Vamos a hacerlo por última vez para que lo vean bien. Ya. Venimos al desfiladero nevado. De cualquier parte del mundo. Venimos aquí, como pueden, ahí está el tipo. Nos damos media vuelta. Y venimos para acá. Así súper rápido conseguimos enseguida esto. Venimos a la zona en donde está estas cuatro piedras. Les juro que yo pensé que estas cuatro piedras iban a ser cuatro regis, pero no. Son, tienen que estar los cinco regis. Y hacemos clic aquí. Cuando hacemos clic aquí, se enciende. Se activa el este y aparece Regigigas. ¿Listo? Es súper simple. Yo ya lo probé en este juego, así que ya sabemos cómo hacerlo. Está probado. Entonces, simplemente voy a, cuando haga clic aquí. El problema es que no solamente se activa, sino que ya se activa y empieza la lucha contra Regigigas. Entonces, para no quedarme con la lucha pendiente, aunque saben que puedo guardar y luego puedo cerrar el juego, ¿no? Claro, sí puedo hacer. Para despedirme fuera. Y en el siguiente capítulo empezamos con Regigigas y terminamos con Necrozma, ¿okay? Entonces, miren, con los 5 Regis, un tenue brillo, ni sé qué. Le ponemos sí y se enciende. Gigas. ¿Ya? Y aparece Regigigas.
Ok, no es tan difícil, la verdad. Tenía que haber hecho alguna pequeña aventura o algo, pero bueno. Me hicieron demasiado sencillo. Supongo que ya debo estar cansado de 10 horas, 100 horas atrapando legendarios en la, en las aventuras Dynamax, pero bueno. Le puedo hacer gigante. Va a estar difícil atrapar esta cosa, pero. Pero supongo que no va a ser tan difícil, ¿no? En fin, vamos a dejarla por aquí. Pendientes de atrapar a Regigigas. Ya saben, si es que les gustó, denle like, suscríbanse, favoritos. Pásense por mis demás series, compártanlo. Comenten lo que ustedes quieran. Déjenme también en comentarios ahorita que lo pienso. ¿Cuál quieren que sea el siguiente loque? Obviamente está pendiente el Baby Lock. Probablemente juegue el Baby Lock. Luego de eso, me pueden seguir comentando que, cuál quieren que sea el siguiente loque. ¿Sí? Como les digo, puede ser un Fola loque. Estaba pensando en hacer un Legendary loque. Que sería un juego donde solamente me salgan legendarios, wey, solo legendarios. Y podríamos hacer el Pokémon Escudo, que es el juego que más legendarios tiene hasta ahora, ¿ok? Tiene todos los ultraentes, tiene todos los legendarios de los otros juegos, gracias a la fase de expansión. Entonces yo podría hacer algún hack para que aparezcan con mayor frecuencia un legendario. Y el primer Pokémon legendario del grupo podría ser. Pero bueno, voy a pasar mucho del tiempo. Ustedes piensan en los Legendary Lock, Shiny Lock, Fola Lock y el Baby Lock que nos falta pendientes. Todo eso está en mi cabeza y voy a hacerlo, solamente hay que decidir el orden, ¿ok? Un saludo gigante para todos y nos vemos en el próximo capítulo, que probablemente sea el final, aunque no digo mucho porque nos falta toda la incursión de Necrozma, ¿ya? Un saludo gigante y adiós amigos. Bye.